hacer harina, todo lo que ustedes están viendo enfrente. A esto le llaman bajera de ajonjolí. Señores, tiene ajonjolí. Ya por el fresco va a salir eso. Bueno, y mientras nuestro amigo el chorizo termina de ahí moler eso, voy a seguir sacudiendo un poco de ajonjolí. Ojalá salgan un par de semillitas para llevármelas para la casa. Pues ya esto es el remanente que dejan de la sacudida supuestamente ya que le dieron al inicio, ¿verdad? Así que sigamos acá, vamos a seguirles mostrando a ustedes lo que es la vida de campo y pues acá junto a su amigo el Mizateco. Sigan viendo el video, espero no sea muy aburrido. Del montón de ajonjolí que estaba acá he sacado esto, salió para la horchata, pero hay que colarlo y pues queda el ajonjolí. Ya supuestamente ya era basura lo que habían dejado, pero siempre sale, señores, siempre sale, señores. Mira, te cogí para el fresquito, miren. Bueno, voy a sacudir otro poco que está por ahí arriba, a ver qué tal. Ya parezco tortuga ninja, señores. Bueno, señores, espero que estén disfrutando este video, y si es primera vez que te llegue a este canal, lo invito a que se suscriba, dé like, comparte, comenta, y pues qué bueno que usted recuerde sus días en El Salvador, así como la vida de campo, que más bien dicho, es lo más bonito que puede existir, vivir en el campo. Miren, señores, de la bajera de la ajonjolí lo que sale. Hay quienes desprecian este tipo de concentrado así, o sea, de harina, digamos. Miren, de eso pasa esto. Las vacas, un gran alimento para los animales.